Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo canjear un código de juego en Xbox Series X? Este código de juegos es de Watch Dogs Legion y dice que es para Xbox Series X y Xbox One. O sea que sirve para Xbox Series S, Series X, Xbox One, Xbox One S, Xbox One Fat. Todos los Xbox sirve este código. Este código venía regalado, venía de promoción, ¿verdad? Venía en promoción con un Xbox Series S, incluso con este Xbox Series S venía, ¿ya? Venía pegado ahí el código. Pero lo vamos a cambiar en Xbox Series X. Repito, lo podemos cambiar en cualquier otra consola. Pasos para cambiar un código. Paso número uno, tener el código. Paso número dos, una consola conectada a internet. Puede ser Xbox o Xbox Series, Xbox One o Xbox Series. Paso número 3, tener un perfil al que vamos a asociar el código. Por ejemplo, yo tengo abierto este perfil que se llama Pollino XSX. Entonces, si yo procedo a cambiar el código con ese perfil abierto, significa que el juego le va a pertenecer a ese perfil. Obviamente, todas las personas que jueguen esta consola, si tengo 8 perfiles, los 8 van a poder jugar el mismo juego, pero le va a pertenecer a ese perfil. Entonces, lo que quiero hacer yo... en este momento es crear mejor un perfil especial solo para el juego. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque voy a descargar el juego, lo voy a instalar, lo voy a jugar y después lo voy a vender cuando le dé fin. O sea, para así no me quedo un juego en mi biblioteca. ¿Y qué tal que el juego no me guste? ¿Ah? Si no me gusta, voy a quererme deshacer de él. Entonces lo puedo vender o cambiar por otro juego. Entonces necesito tener un correo electrónico solo para este juego, un correo que yo pueda venderlo, porque al vender el juego yo tengo que dar el correo, contraseña. ¿Ah? O sea, entonces no puedo asociarlo con un perfil que uso en esta consola, ya que ahí tengo otros juegos comprados, tengo avances de juego. Entonces mi perfil de juegos no lo puedo asociar a este juego en particular si en caso lo quiero vender. Así que vamos a crear un perfil. Es muy fácil. Para crear un perfil hay varias maneras. Lo primero es que cerramos la sesión del perfil abierto, nos vamos acá al final y ponemos agregar nuevo. En agregar nuevo vamos a, nos va a abrir la opción, ahí vamos a presionar B para regresar y nos vamos a ir ahora donde dice obtener un correo electrónico nuevo. Nos vamos a ir ahí y vamos a crear un correo electrónico. Aquí vamos a ponerle, le vamos a ponerle Polly porque yo soy pollino. Polly Legión le vamos a poner, ¿va? Polly Legión, ya que el juego que voy a poner es el Legión, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle Polly Legión. Polly vamos a ver si lo admite. Miren que sí lo admitió. Lo admitió el perfil. Se va a llamar pollylegion@olo.com el correo. Ahora dice que el nombre, mi nombre real es Cipriano Chavarría. Así que aquí escribo mi nombre real. Cipriano, ahora el apellido acá. Ahí está, Cipriano Chavarría. Ahora me dice que creé una contraseña, así que puedo hacer la contraseña que yo quiera. Vamos a inventarnos una bonita ahí, una contraseña de esas poderosas. Acuérdense que nosotros estamos inventando la contraseña, ¿verdad? Así que le escribo de nuevo, aquí la vuelve a pedir. Dice que no coincide, vamos a ver de nuevo. Escribí mal la contraseña, entonces tengo que escribirlo de nuevo. ¿Ah? Escribí mal la comprobación.
Correcto. Ahora pongo mi día de nacimiento. Yo nací el 16 de septiembre, por si me quieren dar un regalo ese día, ¿verdad? Con tiempo les aviso. Un abrazo virtual. Agregar un correo electrónico, voy a poner mi correo siempre de recuperación. Este correo electrónico que me viene a agregar aquí es cualquier correo, perdón, cualquier correo, pero correo propio, mío, uno que ya tenga, ¿verdad? Un correo que ya tenga desde antes. Es por si perdemos la contraseña, pues con esto nos mandan un enlace o un código a este correo para poderla, a este otro correo para poder recuperarlo, la otra cuenta. Correcto, ok, ahí está. Estamos creando unos... la contraseña. La contraseña que la tengo que poner acá, la guardo en un lugar, ¿verdad? Por si se me olvida. Porque eso es importante. La guardo en un papel, después la paso a mi libro de notas y la guardo bien, por si se me pierde. Vamos a ponerle aquí el mismo nombre. Polly Legión. No sé qué tan bueno sea el juego. Ojalá que sea bueno, ¿verdad? Vamos a ver qué tal. Todo listo, dice. Y amigos, ya tengo creado un correo electrónico. PollyLegión@olu.com. Ya tengo listo. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a asociar este código a ver si todo está bien. Ok. De acuerdo con todo, vamos a ver. Siguiente. Ok. Hacer este miembro principal. Vamos a poner que sí. Que sí sea mi principal. No importa. Vamos a ponerle un color exótico, color naranja, el color de la riqueza. Ok, usar un código, dice aquí. Vamos a usar un código, me dice. Vamos a ver que. Vamos a ver si puedo cambiar el código aquí. No, lo voy a hacer mejor después. No voy a hacer el cambio del código aquí porque lo quiero hacer después para que ustedes vean cómo es después en caso de que ustedes estén queriendo cambiar el código con un correo que ya tiene. Pues vamos a ver los pasos. Amigos, aquí estoy ya en el menú. Entonces, vamos al paso. Cambiar mi código para tener mi juego. Ya tengo un correo electrónico nuevo. Recuerden que lo pueden asociar a un correo electrónico viejo si ustedes quieren. Pero en el caso mío, pues lo voy a asociar al nuevo correo que acabo de crear. Así es que, presiono el botón del centro. Me voy a inicio o me voy a Store de un solo Microsoft Store, pero me puedo ir a inicio acá para buscar el Microsoft Store que ahí siempre está abajo en esta actualización. Me voy al Store, me voy donde dice suscripciones y en suscripciones me voy donde dice canjear. Vamos a ver si ahí lo puedo canjear y ahora cambia el código y tiene una serie de números ahí abajo. 7TDX7, vamos a ver. 7TDX7. Ok. CFXMM. CFXMM. Muy bien. Creo que es 6 aquí. 6G. No estoy seguro. 6GMCT. 6GMCT. Muy bien. El otro dice QGJJF. QGJJF. Muy bien. QGJJF. Solo me falta uno más. P4GP7. P4GP7. GP7.
ahora vamos a presionar Start para que compruebe el código. Oh, dice que no se encontró. No se encontró este código. Intenta volver a escribir. Si el código está dañado, ponte en contacto con el vendedor. Los caracteres no vales son... ok. Dice que no se encontró. Entonces, posiblemente, pues, vamos a ver. 7TDX7. 7TDX7. CFXMM. CFXMM. 6GMCT. 6GMCT. QGJJF. QGJJF. P4GP7. Ok. No funcionó, dice. Compruebe el código y no está. Entonces, vamos a ir ahora a donde, a ver si lo podemos cambiar en otra, canjear en otra parte. Aquí no me permite canjearlo, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede aquí. Vamos a ver. Voy a buscar el juego. ¿Qué tal si lo busca? Voy a buscar el juego. Legión. Watch Dog Legión. Vamos a ver si poniendo el juego. Watch Dog Legión. Watch Dog, ¿verdad? Vamos a ver ahí. Porque no aparece. Ah, no, es que what primero. Vamos a ver what. Ahí, como what. Debe de TCH. What TCH. Watchdog, ahí está. ¿Dónde está el Legión? Aquí está. Watchdog Legión, aquí está. Guardó. Vamos a ver si es ahí. Watchdog. Muy bien. Está en promoción, dice ahorita. Legión. Ok, vamos a ver si aquí me dice cambiar código o algo. Elegir edición. Comprar como regalo. No, tampoco. Vamos al seminario donde me pida cambiar código o algo. Tampoco aquí. Bueno, tampoco está aquí. Vamos a cambiar entonces de otro modo. Vamos a seguir buscando, ¿no? Aquí no nos permitió cambiar aquí. Juegos. Complementos, dice. Vamos a ver si nos permite aquí. Más jugados. Página de juegos. Canjear, dice abajo. Vamos a ver si aquí en canjear nos aparece la opción. Vamos a ver aquí de nuevo. Vamos de nuevo. Canjear un código. Vamos a ver. 7TDX7. 7TDX7. Vamos a ver qué pasa ahora, ¿verdad? 7TDX7. CFXMM. MM 6GMCT 6GMCT. Muy bien. QGJJF. QGJJF. P4GPZ. P4GPZ. Ahí está. Vamos a ver, comprobamos y aquí está, amigos. Muy bien. Aquí está el juego, definitivamente. Vamos a darle a confirmar. Vamos a ver qué sucede. Y dice operación realizada correctamente. Listo. Ve a mis juegos y aplicaciones para comprobar el proceso de la instalación. Le pongo entendido. Dice que libere espacio porque tengo muy lleno. Vamos a ver que borramos acá una cosa de esas que no se usan. Vamos a ver qué juego no se está usando ahorita acá. Necesito, dice, 18 GB. Ah, bueno, ya me iluminó algo. Necesito, dice, 18 GB. Pues vamos a borrar algo que pese 18 GB. ¿Qué cosa? Este Tunic no lo han jugado, no lo juega nadie por acá. Fíjense que este Call of Duty tampoco nadie lo ha jugado, pero lo voy a dejar. Le voy a dar una oportunidad, lo voy a dejar ahí.
Vamos a ver qué otro juego puedo borrar por acá. Necesito 18 GB para poder instalar este juego. Celeste, nadie lo ha jugado tampoco, pero lo voy a dar otro porque lo voy a dejar otro tiempito ahí. Plantas contra Zombie, este creo que lo juega mi hija, así que no lo voy a borrar. Bueno, ¿qué borramos entonces? Si estamos llenos todos, ¿eh? ¿Qué borramos? Estamos llenos del espacio. Lo que voy a hacer enseguida, ¿saben qué? Voy a pasar uno de los juegos a una unidad externa y pues lo voy a borrar después, ¿va? Por ahora vamos a ver qué está aquí. Lo voy a borrar en otro momento. No lo voy a borrar en este momento. Lo voy a instalar en breve porque voy a mover primero uno de los juegos a otro lado. Aquí está el juego. Listo. Dice que está detenida la instalación porque tengo lleno el espacio. Así que lo que voy a hacer es que tengo un disco duro por acá listo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a pasar uno de los juegos de internos a externos, pues, para poder descargar el juego. Amigo, este es el método. Como vieron, la primera manera no nos funcionó. Parece que allá no, de manera predeterminada, no permiten, no detecta el código. Tendría que entrar a esta otra área. Ustedes pueden probar las dos maneras. Y bueno, al final funcionó. Pensé que me habían dado un código ya cambiado, porque eso puede pasar. Por ejemplo, usted este código lo puede intentar poner usted y no le va a funcionar porque ya fue canjeado. Entonces podría haberme pasado a mí, que me vendieron un código y ya lo habían canjeado y ya no me funcionaba. Pero todo estaba bien. Espero verlos en el próximo video.